Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta transmisión del día de hoy, jueves 29 de junio del año 2023. Un día como hoy, hace 200 años, se inmoló un héroe patrio, José Olaya Balandria. Recordamos ahora los 200 años de ese sacrificio. Hoy, además, es el Día del Pescador y celebramos también, conmemoramos también el Día de San Pedro y San Pablo. El día de hoy vamos a tener un programa con varios temas. El primero de ellos, aprovechando que estamos en un feriado puente, vamos a tener un feriado largo, vamos a conversar sobre las posibilidades para hacer turismo en zonas cercanas a Lima. Está ya con nosotros, conectada vía telefónica, la señora Claricia Tirado Díaz, directora de Promoción de Turismo de PromPerú. Señora Tirado, buenos días, bienvenida a la Agencia Andina. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, queríamos conversar sobre las posibilidades de hacer turismo cerca de Lima. Tenemos ya hace varios años estos feriados puente que nos dan una posibilidad de tener 3 días seguidos, para hacer de alguna manera turismo en zonas cercanas. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos quienes vivimos en la capital para hacer turismo en este fin de semana largo, señora Tirado? Así es, efectivamente, desde Lima tenemos diferentes destinos y rutas que podemos realizar, sea que tengamos un día de tiempo o de repente un poco más de disponibilidad de tiempo. Por ejemplo, hacia el este se encuentra Canta, solamente a 2 horas y media de Lima, y podemos visitar lagunas, tenemos el pueblo de Obrajillo. Hacia el norte está la zona de Huacho, de Huaral, toda la parte del norte chico, donde podemos disfrutar de la gastronomía local. También podemos tener diferentes experiencias de naturaleza, de aventura. Hacia el sur tenemos a 2 horas de la capital Aspitia, que es un lugar donde podemos disfrutar también de bastante naturaleza, de la gastronomía local. Hoy día se está realizando un festival en el Callao, que está muy cerca de la capital también. Ahí podemos hacer un paseo por el Callao Monumental, o también, si tenemos un poco más de tiempo, podemos recorrer las Islas Palomino. Y ya si tenemos un poco más de disponibilidad, podemos ir hacia el sur también, hasta Chincha, llegar hasta Paracas. Ahí podemos visitar la reserva, las Islas Ballestas, y también la ciudad de Ica, que nos ofrece diferentes experiencias de aventura. Ahí también podemos visitar las diferentes bodegas. Así que hay un sinnúmero de experiencias, de destinos, de atractivos que podemos recorrer en estos días de feriado. Y para informarse mejor, nosotros desde PromPerú tenemos un servicio de IPerú, Información al Turista, al que podemos llamar, y ahí podemos informarnos mejor para poder planificar nuestro viaje y realizar un viaje informado. ¿Qué es lo primero que uno debería tener en cuenta si decide, por ejemplo, salir con la familia de un día para otro, por ejemplo, señora Tirado? Tenemos una plataforma en PromPerú, que es la de ¿Y tú qué planes?, en donde podemos también acceder a información para poder planificar nuestro viaje. En esta plataforma tenemos 177 ofertas de viaje. Ahí se encuentran los empresarios regionales con las ofertas de hoteles, paquetes de viaje. Tenemos, por ejemplo, un tour de mediodía desde 25 soles. Entonces, lo primero es informarse. Para viajar, uno tiene que informarse dependiendo de lo que uno desea hacer. Tenemos destinos que ofrecen naturaleza, también destinos que ofrecen mucha cultura. En realidad, nuestro país es megadiverso, es muy rico en experiencias, así que tenemos un sinfín, una, digamos, diversidad de experiencias que podemos realizar. Pero lo primero es informarse. Para esto, como les comentaba, tenemos este servicio de información al turista y Perú. Pueden llamar al teléfono 574-8000. Es un servicio que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También tenemos un número de WhatsApp, que es el 944-492-314, a donde pueden escribir para poder informarse y planificar su viaje con anticipación. En esta idea de planificar, en estos canales de información que usted ha mencionado, ¿hay posibilidad de conocer, por ejemplo, si es que ya se saturó la oferta de algún destino? Recuerdo, por ejemplo, que alguna vez hemos ido con la familia a un lugar como Santa Rosa de Quives un 30 de agosto, pero ya, era imposible llegar, la carretera estaba full, señora Tirado. ¿Hay posibilidades de hacer consultas sobre cuál es el estado del lugar al que uno quiere llegar? Sí, nosotros desde PromPerú realizamos un permanente trabajo de monitoreo del estado de los atractivos para asegurar que la experiencia del turista sea buena. Así que, efectivamente, en este servicio pueden acceder a información actualizada de los diferentes destinos y atractivos. Y es muy importante, por eso también, planificar con tiempo, ¿no? Si yo, por ejemplo, dispongo
de 2 días para realizar un viaje, entonces es siempre bueno informarse, ¿no? Y con anticipación poder hacer una reserva. Ahora, para lo que es el feriado de hoy día, tenemos diferentes rutas cortas, las que ya mencionaba, ¿no? Hay experiencias que podemos realizar cerca desde donde yo me encuentro, ¿no? Y para eso también, además de la plataforma Y Tú Qué Planes, tenemos un aplicativo que uno lo puede bajar desde el celular, que es Y Tú Qué Planes Rutas Cortas, donde puedo encontrar información sobre las diferentes opciones que tenemos para viajar hoy día, por ejemplo, ¿no? Si me animo, de repente, bueno, no tuve mucho tiempo para planificar, pero hoy día me animo a viajar o a hacer algún paseo, entonces puedo ingresar a este aplicativo desde el celular y puedo obtener información de las diferentes opciones para realizar un paseo de un día. Ahora, si tengo un poco más de tiempo, ya puedo hacer experiencias un poco más, digamos, largas, ¿no? Como decía, Ica, que está al sur, tiene realmente muchas experiencias que ofrecer alrededor de la cultura que tiene, de la aventura que podemos, hay diferentes, digamos, experiencias de aventura también. Así que lo bueno, lo importante es que nuestro país tiene muchísimo que ofrecer y además también de las experiencias que nosotros podemos tener viajando. Cuando nosotros realizamos un viaje, estamos ayudando a que la actividad turística se reactive, ¿no? Nosotros desde Prom Perú siempre promovemos el mensaje de que el turismo ayuda, porque el sector turismo es una actividad que genera más de 1.100 empleos entre las familias peruanas. Y con la actividad turística también se benefician más de 37.000 micro y pequeñas empresas. Entonces, cuando viajamos, estamos ayudando a que el pequeño empresario se reactive. Quería preguntarle, señora Tirado, hablando de proyecciones, ¿cuál es la expectativa de movimiento de personas, de viajeros, de turistas para este feriado largo desde Prom Perú? Así es, en este feriado largo esperamos que se movilicen 550.000 personas a nivel nacional y que esto genere un impacto de 75 millones de dólares. Entonces, a través de el viaje, en este feriado estamos generando este movimiento económico que llega a esos pequeños emprendimientos, a la señora que vende su artesanía en la feria, al señor que tiene su taxi con el que transporta a los turistas. Entonces, realmente ayuda muchísimo a reactivar las economías locales. Imaginamos que ustedes también tienen delineado un perfil de lo que es el viajero, el paseante de estos fines de semana largo. ¿Cuánto es lo que suele gastar un peruano o una peruana en estos días que tiene oportunidad de salir a destinos cercanos? En promedio, un turista en este feriado gasta 512 soles, pero sin embargo va a depender de la duración del viaje, ¿no? Tenemos, como les decía nuevamente, a través de la plataforma Y Tú Qué Planes, ofertas que van desde los 25 soles para que uno pueda aprovechar tours desde mediodía, ¿no? Y ya paquetes más completos, ¿no? Dependiendo del lugar que uno desee visitar. También hay recomendaciones que hacer a los viajeros en relación con el respeto por las comunidades que nos acogen y también por el cuidado del medio ambiente. ¿Qué podría decir usted desde la perspectiva de Prom Perú en ese sentido, señora Tirado? Así es, cuando nosotros viajamos estamos visitando lugares donde existen comunidades. Siempre hay que tener mucho respeto por la forma de vivir de las personas en los lugares a donde viajamos y por supuesto también de nuestro medio ambiente, ¿no? Nosotros en el país tenemos muchas especies de flora y de fauna, ¿no? Somos un país megadiverso. Aquí en el Perú tenemos 25.000 especies de flora. Somos el segundo país en variedad de aves, somos el primer puesto en especies de plantas con diversas propiedades. Entonces, realmente tenemos mucha biodiversidad y tenemos que cuidarla, ¿no? Nosotros como peruanos somos los primeros que tenemos que cuidar lo que tenemos y por eso también el viaje nos sirve, porque cuando, por ejemplo, viajamos en familia, le enseñamos a nuestros hijos qué es lo que tenemos. Somos hijos de culturas milenarias, ¿no? Y realmente tenemos que apreciar y valorar lo que tenemos y de esta manera les estamos enseñando desde pequeños que hay que cuidar, ¿no? Lo nuestro. Los peruanos somos los primeros que tenemos que cuidar lo que tenemos para las siguientes generaciones. ¿Han tenido oportunidad de mapear de alguna manera el tipo de turismo que prefieren los peruanos y peruanas en estos días? Turismo de naturaleza, quién sabe, deportes de aventura, deportes extremos, turismo gastronómico. ¿Qué tipo de turismo es el que prefieren los peruanos para días como estos?
Bueno, sí, los peruanos realmente realizan una combinación de actividades, ¿no? Cuando viajan a un lugar, realizan actividades culturales, de naturaleza y aprovechan también siempre para disfrutar de la deliciosa gastronomía que tenemos en los diferentes destinos del país. Y desde Lima, los limeños preferimos viajar a regiones como, por ejemplo, La Libertad, Cajamarca, Ancash, Ica, Junín, Ayacucho, Piura, ¿no? Esos son los destinos preferidos, pero siempre cuando nosotros los peruanos viajamos, hacemos como una combinación de actividades, ¿no? Disfrutamos tanto de la cultura que podamos encontrar en el lugar que visitamos, disfrutamos también de actividades de aventura, de naturaleza y por supuesto de la deliciosa gastronomía que tenemos. ¿Y hay proyecciones sobre llegada de turistas extranjeros, llegadas internacionales para estos días? Bueno, en realidad para el año nosotros tenemos una proyección de 2.2 millones de llegadas internacionales. Es una cifra por la que estamos trabajando, ¿no? Para poder alcanzarla. Desde PromPerú tenemos un trabajo estratégico de promoción y tenemos diferentes acciones que realizamos para poder impulsar el turismo receptivo, ¿no? El turismo extranjero y también, por supuesto, el turismo nacional. Para este año también se esperan 34 millones de viajes nacionales a lo largo del año y estamos impulsando diferentes momentos. Además de este feriado largo, también estamos en una campaña para los viajes de fiestas patrias, ¿no? Que es un feriado muy importante que se viene a nivel nacional y para el cual estamos trabajando no solamente desde PromPerú, sino también articulados con el sector privado. En esta plataforma que yo les comentaba de ¿Y tú qué planes? Tenemos 177 ofertas de los empresarios regionales que se suman a las campañas de PromPerú para ofrecer sus paquetes de viaje, ofertas en hoteles, ¿no? Entonces es un trabajo que se hace de manera conjunta, ¿no? Sector público y sector privado. Cerrando el sexto mes del año prácticamente, ¿cómo vamos en porcentaje en estos 2.2 millones de llegadas y estos 34 millones de viajes generados para todo el año, señora Tirado? Bueno, en lo que son llegadas internacionales, casi hemos alcanzado las 900.000 llegadas al mes de mayo, que es el último cierre, ¿no? Entonces, estamos trabajando, como le comentaba, para poder llegar a los 2.2 millones hacia el final del año. Y las cifras de llegadas nacionales o de viajes nacionales se van midiendo de acuerdo a los diferentes momentos del año y esperamos, como les decía, llegar hacia fines del año a los 34 millones de viajes nacionales. La temporada de descanso que suele coincidir, de fiestas patrias que coincide también con vacaciones escolares, con vacaciones universitarias, ¿es la más importante del año en términos de turismo? ¿Qué porcentaje se pone en juego en esa campaña? De turismo interno es una de las más importantes. Para estas fiestas patrias esperamos que se movilice 1.4 millones de personas a nivel de los diferentes destinos en nuestro país y que se genere un movimiento económico de 178 millones de dólares. Entonces sí, definitivamente es una de las campañas más importantes del año. Tuvimos una campaña en Semana Santa muy exitosa porque además de las campañas de promoción que nosotros hacemos en PromPerú, como les decíamos, el sector privado también se suma y se suman muchos influencers, los medios de comunicación, como ustedes, se suman también a estas campañas y esto nos ayuda mucho a multiplicar el mensaje, ¿no? El mensaje de que viajar no, o viajando no solamente podemos, digamos, tener a través del viaje estas experiencias únicas, sino que también estamos ayudando en la reactivación del turismo para poder alcanzar los niveles de prepandemia. Justo hablando de la pandemia, mirando los 3 años de la pandemia, ¿a qué nivel de reactivación se encuentran los operadores del sector turismo ya a esas alturas? Bueno, en relación a las cifras de prepandemia, si hablamos del turismo receptivo, estamos o esperamos alcanzar este año el 50%, ¿no? De las cifras de prepandemia. Y en el turismo interno sí esperamos alcanzar un porcentaje mayor del 50%, ¿no? Estamos trabajando de manera articulada para poder alcanzar las cifras de prepandemia lo antes posible, ¿no? Este es un trabajo que se hace con un esfuerzo desde PromPerú, desde Mincetur y, por supuesto, también desde el sector privado, ¿no? Tenemos nosotros desde PromPerú mesas de trabajo semanales con el sector privado para poder articular, generar sinergias y potenciar las acciones de promoción que venimos realizando. Muy bien, señora Tirado, diríjase por favor al público de la Agencia Andina que nos sigue en redes y en nuestra plataforma, en nuestra multiplataforma, para animarlos. Claro, hay opciones, diríamos, para todas las posibilidades económicas. Hay que básicamente entrar a las plataformas que ha puesto a disposición del público PromPerú. Ya me recuerdo, IPerú,
¿Y tú qué planes? ¿Y tú qué planes? Rutas cortas. Anímese, por favor, perdón, diríjase, anímese al público de la Agencia Andina. Así es, bueno, invitamos a los oyentes de la Agencia Andina a viajar en este feriado largo. Si tenemos un día de tiempo, podemos hacer una ruta corta. Si tenemos un poco más de tiempo, podemos hacer un viaje más largo. Efectivamente, tenemos estas plataformas, la de Ituque Planes, donde pueden conseguir ofertas de viaje. Podemos llamar al servicio de iPerú, que es un servicio que funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pueden comunicarse al 574-8000 o al teléfono de WhatsApp 944-492-314, y nuestras recomendaciones siempre son que viajen de manera informada, que planifiquen su viaje y que contraten servicios formales también. ¿Desde qué montos hay paquetes en Ituque Planes? Tenemos ofertas desde los 25 soles, tours de mediodía, hasta paquetes completos, ¿no?, que se realizan en los diferentes destinos del país. Muy bien, señora Claricia Tirado, muchísimas gracias por compartir esta información con el público de la Agencia Andina esta mañana. Que tenga buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Bien, amigos de Andina al Día, hemos conversado con la señora Claricia Tirado Díaz, directora de promoción del turismo de PROM Perú. Feriado largo, 29, 30, el fin de semana, normal. 4 días para posibilidades de hacer turismo, en algunos casos cerca de Lima, en otros casos destinos un poco más distantes. De todos modos, hay información disponible en las plataformas de PROM Perú y Perú, y tú qué planes, y los teléfonos y el WhatsApp que ya ha mencionado la señora Tirado, 574-8000-944-492-314. Vamos a una pausa y regresamos con Andina al Día.